Hello, hello, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, por aquí me encuentro ahorita por los lados de las Naciones Unidas y el motivo es porque yo les leo. Me pidieron algo de que por favor, que si podía grabar más de los edificios que se ve cuando pasan mis videos. Entonces, en el último video que grabé, que fue el Quito Tour, si no han visto ese video, mírenlo por aquí. Recorrí varios puntos de la ciudad de Quito, muy bonito. Y me dijeron que si podía mostrar más de esos edificios. Bueno, aquí con mucho gusto, con mucho cariño, se los voy a mostrar más detalles y seguimos. Bueno, para empezar aquí, uno de los que se vieron es este que se llama Metropolitan. Como pueden ver, vamos a contar en total cuántos pisos tiene, porque me parece que es bastante grande en sí. Bueno, voy a contar desde el primer piso como tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Uy! De verdad que estoy un poquitico, me voy a alejar un poquito más porque la cuestión, como se ven así como unas linecitas, verdad, como que marea, pero bueno. Mira, ese es otro que voy, pero esperen. Allá está el otro, esos son los que se vieron aquí, que bueno, espero que sean esos los que me hayan dicho. Este es el Metropolitan. Con mucho gusto, para que puedan conocer un poquitito más de acá, de la capital, con todo gusto. Muchas personas me han dicho, wow, gracias por mostrar la capital. Entonces, bueno, muchos la conocen desde otro lado y todo eso, yo con mucho gusto. Bueno, aquí está, vamos a ver, espero que se pueda ver un poco más a detalles. Este edificio tiene unos 19 pisos, ¿ok? Está en toda una zona súper céntrica, que es en la avenida Naciones Unidas por aquí. Y bueno, así es, amigos, que es tan grande que ni siquiera esta cámara que tiene un campo de visión ancho puede cubrirlo, ¿no? Pero bueno, este sería el Metropolitan. Y bueno, a sus alrededores podemos ver esto. Como pueden ver, tienen la... Yo he pasado por aquí varias veces realmente. Por aquí tiene una doble vía, especialmente para bicicletas o los scooters, patines también, esta bajada y esta subida. Entonces, bueno, obviamente no voy a ocupar los espacios porque bueno. Seguidamente vamos por allá. Yo una vez dije que este edificio se llamaba Roland, pero no. Este edificio se llama Juan. Está súper esta moto, miren. Qué rarísima, pero de verdad que está súper, súper chévere. Ya, así se ve por aquí. Vamos viendo poco a poco lo que es el edificio. Se lo estoy mostrando poco a poco, más a detalle, para que puedan apreciarlo bien. Este edificio como tal tiene 24 pisos y hasta ahora es uno de los más grandes. Hasta ahora, porque tengo entendido que están construyendo un monstruo. Vamos a ver si los puedo mostrar ahorita. Pero bueno, así es esto. Y algo interesante de este edificio como tal es su estructura, ¿no? Me recuerda un poquito, aunque en Guayaquil, si no han visto, bueno, yo tengo varios videos de Guayaquil. Aquí arriba les dejo la lista de reproducción para que vean muchísimos videos de Guayaquil que yo tengo. Y bueno, me recuerda un poco, ¿saben? El edificio de Point, una vez estaba de noche, recuerdo que eran como la 1 de la madrugada, algo así, estaba grabando. Y lo vi así, pero era como un músculo así, el de Point, algo torcido, era muy bonito de verdad. Y bueno, este es así. Este es un poquitito así, está... Está muy bonito, ¿verdad? Blanquito y todo eso, pero bueno. Y aquí está, se llama One. Y aquí está un asiento muy, muy raro, muy peculiar, que se lo voy a mostrar. Miren esto. Ya. Y aquí está el ingreso como tal, que es de Uribe Schwarzkopf. Que realmente Uribe, a nivel de construcción, realmente tiene un prestigio muy grande aquí en la ciudad. No sé si en otros países, porque desconozco del tema. Vamos a compartir un poquito también, que así se va viendo el edificio allá atrás. Alguien una vez me preguntó que qué era eso, me lo preguntó en inglés, un gran saludos.
no recuerdo el nombre ahorita, pero bueno, alguien me preguntó, sí, bueno, este es un centro comercial, se llama Caracol, no he podido grabar ahí porque no se puede grabar allá adentro, pero es totalmente así, 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 así. Es bastante interesante, más que todo pueden conseguir ventas de teléfonos, accesorios, consolas, videojuegos, alguito de ropa, pero bueno, chévere. Ahora sí nos vamos al que muchos querían, que es este, creo que se llama Unique este. Creo, no sé, vamos a ver. Ok, sí, definitivamente. Este se llama Unique, le voy a compartir un poquitito por aquí. Un poquitico de la ciudad, algo mixto, pues. Algo que me encanta es eso que está por las Naciones Unidas, esas palmeras, y definitivamente es muy lindo. Pero bueno, vamos a conocer un poquito el edificio Unique. Y también construido por Uribe. Chévere. Así les comparto un poquito la vista de lo que fui dejando de hasta ahora, lo que les he compartido. Que sería el edificio One y el Metropolitan. Entonces vamos aquí con el que muchos realmente querían que le hiciera una toma mucho más cerca de este. Bueno, este es Unique. Tengo entendido que este edificio tiene en todo el medio es un área de piscina que está muy bueno. Espero que pueda compartir un poquitito más, pero bueno. Y algo bastante interesante de este edificio es que generalmente son rectos, pero esto es así como de lado. Muchas personas dicen, no se caen. Y bueno, ya, por aquí un saludo. Entonces voy a mostrar un poquitico la peculiaridad de este edificio como tal. Que realmente es como un velero, algo así, algo medio raro. Pero bueno, ya les muestro. Miren, es así. A lo lejos se ve literalmente como que está medio de lado, pero es como prácticamente como una especie de velero, algo así. Por lo menos cuando vienes por la avenida Río Amazonas, desde algún punto ves la diferencia. Repito, Quito no había podido hacer esas construcciones altas porque tenían el aeropuerto ahí donde está el Parque Metropolitano. Yo tengo varios videos del Parque Metropolitano, aquí les dejo eso. Entonces, como era un aeropuerto y no se permitían edificaciones altas, entonces por los accidentes y todo eso. Ahora, como pueden ver, va así. Y este es otro. Este definitivamente destaca bastante, de lo lejos se ve. O sea, porque miran estos edificios que son grandes como tal. Pero este es el doble de eso, amigo. Entonces se ve raro, como que se ven como muchas cositas así. Un edificio grandote que sobresalen. Pero bueno, ya les muestro un poquitito de frente aquí. Este edificio cuenta con 24 pisos también. Como pueden ver, es bastante, bastante grande con todo. Este paseo es muy bonito, se llama Quito Tour Bus, yo les grabé, pero esta toma realmente la perdí. El punto de salida como tal es aquí, en toda la avenida Naciones Unidas y avenida de los Chiris. Avenida Naciones Unidas y avenida de los Chiris. Pero sin embargo, antes les recomiendo que revisen su página web, quitoturbus.com. Yo les recomiendo que antes visiten investiguen los horarios y eso en su página web. Tienen que ver mi video de ese del Quito Tour Bus para que puedan ver la página web y todo eso. Chévere. También nótese que el día está totalmente nublado, ¿no? Generalmente Quito... Pasa que Quito realmente, como le he dicho siempre, Quito tiene su clima muy variado. Puede estar bien azulito, puede caer un chaparrón de agua como tal, o sea, lluvia bastante fuerte. Y bueno, pero así se va viendo esto. Amigos, justamente estoy en la avenida de los Chiris y me estoy viendo algo. Hay un edificio que dice que se llama Canvas, o sea, Q Ambas.
Parece que van a construir otro por aquí. Bueno, yo. Bueno, amigos, llegamos aquí. Estoy justamente en todo el frente del Parque La Carolina, en la Avenida de los Chiris. Este sería como el edificio más sonado, más famoso, más escuchado hasta ahora, que sería el edificio Icon, porque promete ser el edificio, bueno, va a ser el edificio más alto de Quito. Si vimos los otros que eran altos, que tenían 24 pisos máximo, este promete tener 32 pisos. 32 pisos, este sería la locura de alto, pues imagínense. Entonces, bueno, por ahora, este es lo que podemos ver. Yo con mucho gusto les comparto. Me dijeron que si podía compartirle más a detalle. Bueno, aquí está, dice Icon, está el nombre de la página y todo para que puedan ver. Construye también Uribe Suarco. Y veremos por aquí. Algo bastante interesante de este edificio, como pueden ver, es definitivamente la arquitectura que tienen. Miren que es muy raro. Miren, me voy del otro lado. Por aquí se ve lo como que normal, pero si nos vamos un poquito a los lados laterales, ya vamos a ver. Miren esto, y se escucha full tan tan, martillos, de todo que es la construcción. Pero si nos vamos un poquito hasta este lado, miren que todo está, es como un panal de abeja, algo así, una arquitectura muy rara. Entonces, bueno, con gusto les comparto a más a detalle. Bueno, sigo caminando para que vean más de cerca aún. Me voy a acercar lo más que pueda por aquí. Ahí dice que, bueno, tienen su horario de atención. Bueno, algo que me gustó mucho es que ellos hicieron algo como para no trancar a la gente. Como pueden ver, miren, están en una zona de construcción, hicieron como una pasarela por aquí. Bueno, dice que tiene una zona para niños, una zona de juegos, una sala de bolo, una sala de fiesta, piscina, gimnasio, cabañas, spa y mucho más, pues. Yo sigo por aquí. Bueno, si ustedes creen que los voy a dejar así, no. Voy a recorrer los alrededores de ese edificio a ver qué podemos ver, ¿ok? Entonces aquí estoy, bueno. Amigo, realmente he quedado impresionado por la magnitud, o sea, el área que tiene. No sé, no desconozco cuánto tiene realmente, pero sí es bastante grande. Vamos a ir hacia el otro lado de del edificio como tal, a ver qué tal, con qué podemos ver por aquí. Ya. Bueno, para que puedan ver actualizadito y todo. Este sería la parte de atrás y, le repito, esto es bastante grande, o sea, todo el perímetro como tal. Y así va este edificio. Espero ya en algún tiempo volverle a compartir a ver cómo está quedando, pues. Y sí, esto sería del otro lado. Wow, amigos, lo increíble es que apenas lleva 12 pisos, o sea, le faltan 20 pisos, ¿no? Entonces, ven, esta parte por aquí está bien bonita. Seguimos. Ya. Y le comparto desde otro ángulo. Vamos a ver, mire, amigo, como pueden ver, me parece que así suben las cosas, ¿ves? Pero es como una especie de ascensor que me imagino que es lo que le sube los materiales y todo eso. Pero qué locura, amigos. Miren el perfil de esto así. Esto es la locura, ¿verdad? O sea, empieza así y todo se va ensanchando así de manera increíble, pues. Miren. Va por aquí, por este perfil, y se va así todito. Entonces, claro, allá están. Imagino que van a esperar eso. Ya vamos a ver. Les comparto eso. Así, justamente. Llega ahí, entonces ahí baja los materiales, algo así. Tiene como una puertita que se abre hacia arriba, por lo que veo. Y bueno, chévere. Bueno, amigos, aquí vemos otro. Obviamente, este ya se ve que tiene tiempo, ¿no? Se llama Renazo Plaza. Como pueden ver, es bastante grande, una estructura bastante interesante también. Su arquitectura como tal.
Bueno, amigos, por aquí está otro pequeñito, no le veo el nombre aún. Wow, una estructura bastante gruesa, sólida como tal. Es bastante raro, no lo entiendo muy bien porque empieza como que con esta parte, no sé si van a ser parqueaderos. Me imagino, no sé. No, me imagino que los parqueaderos están abajo, pues. Y bueno, arriba sino que es bastante ancho y arriba acorta bastante, ¿no? No sé si después le van a extender un poquito más. Este es el edificio que están construyendo, se llama Corner. Corner de Quito, Corner de Quito, y pueden ver una vista más o menos cómo va a quedar. Un poco de palomita por aquí. Pueden ver una vista más o menos de cuánto va a quedar. Este edificio dice que tiene 24 pisos, similares a los que están por allá, por aquel lado. 24 pisos, aquel que va a ser la locura, 32 pisos. O sea, todos estos edificios que se ven por aquí, que son algo grandes, ¿verdad? Van a quedar enanos delante el Icon. Ya sé, se llama Icon, delante del Icon. Entonces, este igual, este son 24 pisos entonces. Algo así va a quedar el edificio como tal. Algo que me encanta de Quito realmente es el proyecto a futuro que se tiene. Yo sí he visto un poco con respecto a las edificaciones, a las construcciones que sinceramente ellos van a tener su jardín arriba, los exteriores también, cada ventanita es algo muy bonito, ¿no? Porque es una ciudad muy verde como tal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chévere, chévere. Ay, ese pe... ¡Qué lindo! Chévere. Ese perrito está bonito. Miren, amigos, los que le dije hace rato, si ven aquel dedito que está allá, miren, eso es el edificio Unique. Ese es el edificio Unique. Como pueden ver, se ve todo así. Y ese que súper sobresale. Imagínate cómo será el de 32 pisos. La locura, ¿no? Bueno, amigos, sigo por aquí. Estoy justamente en este del Parque La Carolina Parte. Este parque es bastante inmenso. Si quieren conocer más de ese parque, vean la etiqueta aquí arriba. Y bueno, unas canchas bien bonitas que están por acá. Las personas disfrutando todo eso. Unos panas por aquí andan ahí reuniditos, pues. Cada quien con su mascarilla y todo como debe ser, tranquilito, ¿eh? Yo estoy por aquí en esta especie como de murito, montañita que hay por aquí. Una lomita pequeña, miren esto. Así estoy por aquí. Y bueno, les iba a contar bastante interesante porque, bueno, me acabo de encontrar con dos personas. Un gran saludo, ¿cómo están? Y bueno, pues sí, andaba por aquí paseando, me habían comentado que bueno, estaba viviendo en los Estados Unidos, siempre veía mis videos, agradecido también por ese saludo, si me ven en la calle, me gusta que me saluden, es bastante bonito eso, pues. Sí me siento más conectado con ustedes, ¿no? Y bueno, que se vinieron para acá a vivir y todo eso, algo que bueno, pues que... Algo muy bonito realmente porque, o sea, me dijeron que siempre veían los videos y todo eso y hasta que como que tomaron la decisión y vinieron a vivir para acá nuevamente y están disfrutando ahorita del Parque La Carolina y todo eso. Les agradezco bastante y bueno, seguimos por aquí un poquito disfrutando esto, ¿no? Es que es algo, aunque yo les vine realmente para grabar la parte de los edificios, las edificaciones y todo eso, pero es parte que no te debe, es algo que es imposible que no te pase, que te dejes llevar por la magia, por el encanto de Quito, ¿no? Con su verdor. Miren, miren, miren esos truenos todos así de sorpresa como tal. Las montañas, ese teleférico, cómo debe estar ahorita todo nubladito, bien bonito. Y bueno, les comparto un poquitico también de esto porque es algo realmente que enamora. Y siempre que vas a ese sitio, lo disfrutas como que, guau, si fuese la primera vez. A mí siempre me pasa eso y me encanta. Bueno, desde aquí de compartiéndole un poco a las edificaciones de Quito. Recuerda, si te gustó mi video, dale la manito arriba, comenta, comparte, suscríbete a mi canal. Como siempre, con muchísimo cariño para ustedes, nos vemos en un próximo video. ¡Woohoo!